Aparte de grabar. No sé qué es que vamos a mandar la mano. A ver, nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Señor, bendice este sábado. Graba la casa yéndonos hacia atrás. Vamos para acá por un lado. Cámara. Voy a tirarle el enfoque para allá. Alusa muy poco, ¿verdad? Anda, alusa bastante, pero como que se traga la luz, la... Se traga la luz ya la casa. Vamos a... Pues a pasar a retirarnos. Ahorita va a alejarnos un poquito de aquí, ya que hay unas energías que nos están acechando. Por lo que se pudo ver, había alguien como una niña que andaba por ahí, pero resulta que no es una niña. Es una entidad oscura y muy, muy, muy malévola que me estaba haciendo creer que se trataba de una niña que estaba perdida. De hecho, está a la acechanza ahorita por fuera de la casa, viendo la frente de la casa, su esquina izquierda, como lo señalaremos en alguna de las fotografías. Vamos a retirarnos un poquito más. Ya la casa ya no la podemos ver, casi no se puede ver ya desde aquí. Bueno, no, a ver, alúcela. Creo, no, no es cierto. Un detalle interesante, ahorita les voy a mostrar. Estábamos con cierta seguridad porque la luna llena nos brindaba cierto cobijo, pero en un de repente la luna quedó completamente tapada y empezaron a venir hacia nosotros unos seres que, pues, francamente, en lo personal, yo siento que son malignos. Ahorita me voy a voltear hacia la luna, la cámara, y vamos a ver si podemos pues captarla, ¿no? Ahí la estamos tomando. Voy a cambiar un poquito la exposición. Ya como que quiere salir de nuevo. Pero como podemos ver, las nubes siguen ahí.
joder. ¿No lo agarran? Vamos. Hay alguien ahí. Y ya sé. ¿Eh? Había alguien ahí. ¿Alcanzan a tomar? ¿No se toman? No. No, pero ni nos vamos a acercar. ¿Por qué? Está la luna tapada, pues no podemos arriesgarnos. Sí. Hasta la otra.